Listo. Ok, amigos, Narciso Barrera Baraches, Barrera Pitch and Love, nuevamente aquí. Lo prometido, vamos a hacer una fórmula para ayudar a nuestras palomas a que no tengan parásitos, a que no tengan bacterias, a ayudar al sistema respiratorio, todo eso. Todo tipo es una bomba antibacterial. Le puse ya medio galón, sí, no, este es un litro, medio litro de aceite, este es aceite vegetal. Medio aquí, le eché ya media cebolla morada, ya le puse lo que es un buen chorro, como lo que es una cabeza entera de ajo, aquí está, ajo, garlic, y le puse un cuartito, tal vez te lo voy a poner más, tal vez un poquito más, orgánico, apple cider vinegar, aceite, vinagre de manzana, ok, crudo, raw, sin filtrar, crudo sin filtrar, ok, es mejor. Okay, so lo baten porque lo sacuden, lo baten bien porque tiene pulpa abajo a veces. Este lo sacuden, se lo echan aquí. Yo ya le eché más o menos esto, que era casi un cuarto de botella, pero le eché un poquito más. Así. Ok. Pues ya dijimos vinagre, aceite, ajo, media cebolla y le vamos a poner orégano. Vean, compré marcas que son baratas de la tienda, no son tan caras, no es necesario comprar tan carísimo. Y este es orégano normal. Vamos a poner lo que es alrededor de una cucharada. Más o menos, una buena cucharadita. Ah, yo he visto que por ahí. Por si las moscas. Esto, así. Lo vamos a moler. Vamos a ver. Todo bien, bien, bien. Vamos a ver, que no queden brumos. Pero ese se ve bien. Creo que se ve bien. Déjenme ver una picadita. Sí, creo que se mira bien. Ya no tiene grumos, creo yo. Ajá. Y eso es todo. Así lo hacemos, lo platicamos bien, batidito. Y ya está. Así se tiene que ver. Esto. Sí. Y ahora regresamos aquí. A ver si no se me cae. Si ven, ya no tiene grumos grandes, no tiene pedazos grandes, ya está bien molido. Con esto, cero bacterias, cero bichos, muy buena ayuda a la pluma. Muchos, muchos, muchos beneficios. La sangre limpia. Un ambiente ácido para que no se crían bacterias, muchas cosas, muchos beneficios. Es un antibacterial natural. Espérenme. Me quiero tirar en la mesa porque si no mi esposa me va a comer vivo. Ahí está. Ahí está ya nuestro menjurje, nuestra medicina natural. Ok, ahorita seguimos. Córtale, papá. Ya tenemos aquí las semillas de los pichones, como 12 tazas, a ver, sí, como 12 tazas creo. Entonces tenemos nuestra medicina, antes de ponerlo, mezclamos bien, 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 y le ponemos un chorrito. Por ahí, yo pienso que por ahí. Y lo revolvemos. También se lo pueden poner en el agua. En el agua también, yo creo que también funciona bien. Y se lo pongo a la... Un amigo me enseñó por ahí, que dice que la
la comida es más directa. Solo lo hacemos en la comida. Ahí está, ya está. No huele feo. No huele muy feo. Poquito, poquito, poquito. Ya. Lo dejamos reposar un ratito. Y ya. Se lo damos a los pichones que se lo coman. También me pasé un poquito. ¿Ven? Ya lo veo un poco muy húmedo. Sí, tal vez me pasé un poquito de más. No, no huele feo. Me pasé un poquitito de más. Pero, ¿me vieron? Más de un chorrito. Nada más a que se me desca un poquitito la semilla. Y ya. Lo dejan que se repose un ratito. Y listo. Aquí está. Medicina natural. Sin dar antibióticos, sin dar medicina de nada. Todo natural. Y con esto las palomitas se mantienen bien. Vamos a probar este año en el... Nunca lo había hecho así, todo junto, siempre que lo daba ya esperado, pero por ahí vi unas fórmulas, unos amigos que me enseñaron, unos cubanos, y bueno, adelante, ¿verdad? Que hay que probar todo lo que se pueda para el bienestar de las palomas. Y, no mucho, no me pasé mucho, pero sí, me queda un poquitito más húmeda la mano, debería de, si no voy a hacer un cochinero en el comedero. Pero con esto, mis palomas van a estar encerradas 30 días, o están ya encerradas 30 días, y... Esta comida se las voy a dar unas 3 veces a la semana por lo menos. Y después de darles esto, digamos, se los puedo dar un día como hoy se los doy. Mañana tal vez ya no le doy esto, le voy a dar unos poquitos de probióticos y un poquito de vitaminas para que se vayan acomodando, porque están en pluma, pues asegurarnos que estén bien, bien al 1000. Pero con esto evitaremos las visitas al doctor. ¿Ok? Dios bendiga, muchote. Y en un ratillo seguiremos, creo yo. Vamos a traérselas a las palomas en un ratito. A ver si les gusta, ¿ok? Bye, mis amigos. Dios les bendiga. Como sentí que me pasé con el aceite, lo que hice, les eché más semillas otra vez. Y esto le voy a dar a todas las palomas. Se lo iba a dar solo a los pichones, pero ahora todas las palomas van a comer este menjurje hoy. Ya le eché doble semilla. Y ya quedó perfecto. Miren. Ya no se humedece mi mano. Ya está. Si se humedece la mano, tal vez puede ensuciar el comedero, y eso no quiero. Si no, se va a llenar de cochinada, de polvo de la paloma, y no quiero eso. Entonces quiero que esté limpio. Y ya parece, ya quedé contento. Ya no se ve húmedo, ya se ve brilloso nada más, pero mire, ya no. Muy, muy, muy tenue, ya no. Es lo que yo busco. Con esto, un amigo me dijo que hasta los mosquitos, 2-3 días después de que empiecen a consumir esto, ni los mosquitos pican a las palomas, porque su sangre está llena de todo este menjurje. So, pues bueno, ahorita seguimos. Ya. Ok, aquí está la comida, la paloma también tiene hambrientas. Vamos a ver. Sin problema, no hay nadie que se queje de que la comida está de rara. Ahí está. Muy bien, está perfecto. Ahí está la... Si ven los pichones, todos comiendo bien. Come on, guys. Ahí están mis niños, descolados y sin alas. ¿Ven? Pero miren, todos comen perfectamente bien. Están todos muy bien. Está perfecto. No hay nada. Ni la caca hoy, no se ve, no puedo ver. Me gusta ver las cacas de la mañana para ver cómo están. Pero están muy sanos, están muy bien. Si ven, ya hasta parecen adultos los canicos, miren. Miren, ya bien, bien chulada, miren. Bonitos, bonitos, ya están todos, miren. Ya hasta parecen adultos los canijillos. Descolados, pero parecen adultos. Ay, amigos, yo les bendigo, muchote. Espero que les guste este video, les sirva. Cálenle, pruébenle. No es muy caro. Y quizás sea de gran ayuda. Tengo una idea yo. Voy a tratar de solo poner un poquitito, un chorrito pequeño en la comida. Y lo revolverlo para que no esté húmedo, porque no quiero que se sucie mi comedero. Y otro chorrito en el bebedero de agua. Así van a comer su porción completa. Y creo yo que no voy a ser marranero, cochinero. Ay, espero les funcione esta cosa a ustedes. No bacterias, no parásitos, incluso hasta ni mosquitos. Hola, mis amigos, aquí está mi chalán que me ayudó hoy. Miren, Joshua nos ayudó hoy.
Y nos vemos en la próxima. Voy a intentar hacer un videillo por ahí. Me andan pidiendo, quieren que les muestre cómo debe ser una buena paloma, cómo selecciona paloma. No les puedo decir exactamente cómo selecciona paloma, pero sí les voy a decir lo que yo busco en una paloma, lo que a mí me gusta en una paloma. Alright. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Bye.